¿Por qué han parado? Es la parte más crítica. Cortan la última vena. A veces la vena que nutre el cerebro pasa por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ahora qué ha hecho el doctor? No era lo que parecía. Aunque parecía que entraba en el meningioma, en realidad iba directa al cerebro. ¿Qué? Que no tiene elección. Ha sobrevivido al tumor, probablemente irá bien. ¿Probablemente? Verás, hay una pequeña posibilidad de que aún siga mal cuando despierte. Confía en Ali Asaf. Ha hecho lo correcto. Pide que le hagan la biopsia. Sí, doctor. Se acabó, chicos. Muy bien hecho. Ali Asaf. ¿Puedo hablar contigo? Os dejo hablar. Necesito que me escuches. Tengo algo importante que decirte. Por primera vez me he enfrentado a un sentimiento que no había experimentado. He sentido muchas emociones. Odio, violencia, ira. El amor por Ali Asaf. Pero es la primera vez que no reconozco esta sensación ardiente que va desde la garganta hasta la punta de mis pies. El amor me ha mostrado su lado más aterrador. Ahí me di cuenta de que no podía compartir a Ali Asaf con nadie más. Y dentro de mí escuché una voz que solo me hacía sentir una cosa. Celos. ¿Hermana?
¿Y Peck? Yüksekten mi yoksa düşmekten mi korkarsın?